pasando, Cosmin? ¿Qué pasa, chavales? Pues habíamos venido hoy para hacer este vídeo. Quiero hacerme este saltillo que hemos llegado aquí de golpe. Así de nada más llegar, ¿eh? Hemos venido al primer sitio. Y estamos con el puto Pintas. Hola, chicos. El puto Grille. Y el puto Alfa grabando. Y Cipher está haciendo cosas de la nave. Te asomas un poquillo. Tío, si se le hace frío, tú hazte un vídeo de un minuto, tío. Hazte un vlog de un minuto. Me hago esto y me mola. Llegas, le das y te vas. Un minutillo para YouTube. A ver, tampoco. Bueno, no lo sé cuánto debe ser. Tío, estaría guapo. Llegas, te haces este puto salto. Está aquí al lado, bro. Yo tengo la misma sensación que la otra vez. Aquí se llega, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Invitados. ¿Qué pasa, chaval? ¿Todo bien? ¿Se plantea o no se plantea? Han parado a uno, han parado a un tío. Impresiones. Bueno, es que ese salto lo voy a decir, me lo enseñó en The Focken, el puto Yusef, y me dijo, tío, ese salto está muy guapo tal, y lo íbamos a hacer un día, pero era un poco de noche, no había muchas ganas, y hemos vuelto hoy, y lo he visto, la verdad, pensé que iba a ser como el otro día, que era un poco turbio, pero... Sí, es una burrada sí, de salto. ¿Podemos hacer un calentamiento de zumba? ¿Puedo dirigir un calentamiento de zumba? ¿De zumba? Sí. No, amigo. ¿Qué pasa, chavales? Antes de seguir con el vídeo de hoy, os quería contar una cosilla muy importante y que a muchos yo creo que os puede ayudar, ya que si hacéis vuestras compras online o soláis hacerlas, tengo una solución para ahorraros un poquito de dinero. Si compráis con Letyshop, si utilizáis Letyshop, es un sistema de cashback online que lo que hace es todo lo que te gastes en tu tienda favorita o en el producto, te devuelve un pequeño porcentaje. Cada tienda tiene su propio porcentaje. Lo podéis mirar en la lista de tiendas afiliadas a Letyshop, que hay como 2000 y pico, no sé cuántas hay. Está el Corte Inglés, ASOS, Telepizza, Reebok, Nike nuevamente, que a mí me mola bastante también. Y nada, si queréis ahorrar un dinerillo, pues ya sabéis, utilizando Letyshop os vais a ahorrar un pequeño porcentaje. La podéis utilizar desde el móvil. La podéis utilizar también desde el ordenador, que tiene una extensión en vuestro navegador. O sea, que si estáis trabajando o si estáis por ahí lo que sea, también podéis hacer la compra mientras hacéis otras cosas. Y también deciros lo último y lo más importante, están haciendo unas promociones brutales desde el 19 hasta el 28 que acaban. Y han estado ahora calentando un poquito con los descuentos para ver si la gente tal. Y el 24, apuntaros bien esta fecha, el 24 a las 9 de la mañana empieza el 70% de descuento en AliExpress. Así que si tenéis algo pensado, que compraros en AliExpress o vais a compraros algo o tal, este es el momento. Así que nada, chicos, yo creo que esto puede servir y os puede ayudar bastante. Así que nada, os dejo todos los links abajo en la descripción y nada, seguimos con el vídeo, chavales. A ver. Bueno, como habéis visto, la policía está allí. No podemos saltar de momento allí porque se nos van a echar. Solamente cuando vayamos a hacer el salto. Porque esto está cerrado. Un retillo para calentar lo que es la presa del árbol, que no lo vamos a hacer del tirón, ¿vale? O sea que vamos a calentar aquí en esta zonilla un poquito y ya está. Que no la va a hacer del tirón porque está la poli, si no lo habría hecho. Si no, ya lo hubiera hecho. Eso es mentira. Dele. ¡Oh! ¡Va un tirón! ¡Vamos! Y rebote, pinche. Bueno, vamos a intentar hacer eso y rebote. Bueno, yo lo quiero intentar. Bueno, yo primero me quiero enganchar el brazo. Ahí. Casi. ¿El? El rebote para otro día. Que no lo quiero intentar. Yo he visto que tengo el puente todavía mal un poquito. Tú estás todo flipado, Alfon. Ya, lo quiero intentar. Vale. Oye. Caes así y no tienes ni inercia para rebotar. Nada. Para otro de ahí, ya está. ¡Humo! Está sudando ya, chaval. Estoy bien, papá. ¿Tú has visto esto? Hay una distancia ahí al lado, para practicar la distancia al árbol. ¿Qué nos queremos hacer? ¿No será la distancia en la que...? La vamos a hacer antes. Sí, ahí. Ah, vale. Sí, todo el mundo sabe cuál es. Que eso va a ser ya en un este vídeo, así que... Comentar qué vídeo es en el que sale ese salto. Joder, que me ha pillado ahí.
Justo esa que acaba de hacer Pintos es la preci que más testea la preci al árbol. ¿Sí? La verdad. Yo pensaba que era, yo pensaba que era esta. Si hay pinchas, sí, es la que más se parece. Es un poco hacia abajo. La distancia no es mucha, pero tampoco es corta, pero ahí está. Ah, pues yo me la quiero. Entonces vamos a pinchar esta, yo quiero primero todos, y luego vamos a la preci al árbol, chaval. A la preci al árbol, luego. Hombre, la del árbol es más psicológica. Es más fácil, pero cuesta más. ¡Oh! Vamos a subir a hacer la preci, chavales. Comprobaciones de preci al árbol. Bueno, estarás tranquilito tú. Oh, testeando precisión. yo quiero vérmela. Toma. Sí, sí, la. Uf. Todo bien. Yeah. Pues Cosmin va a hacer ya el salto. Voy a bajar para grabárselo con la cámara desde abajo. Guille desde arriba lo grabará con la GoPro Max. También avisarle de que no venga ningún autobús, por si no se quedas en el árbol, saltar a la carretera. Pero vamos, que eso no va a ser una opción porque lo tienes que pinchar sí o sí. Grabando. Viene un bus, pero está muy lejos, así que te da tiempo. Bastante bien lo hemos hecho, ¿eh? Sí. Lo has hecho bastante bien, ¿eh? Cosmin, Cosmin. ¿Qué dices? Sí, te está viendo guay con él. ¿Eh? Es en plan guay, tío. No es en plan mal, poli, pero. Secreta. Diciendo que eres un cotarrollo, pero hazlo rápido, tal. ¿Sabes lo que ha pasado, no? El poli, que era tío. Un policía secreto. No sé si lo habéis visto, pero nosotros de arriba sí. Alfa me ha dejado de grabar. Claro, claro. Ha esperado un tío ahí que le he visto yo con el móvil a punto de grabarnos y cuando lo iba a hacer se ha acercado y he visto cómo le ha enseñado así la plaquita a Alfon. Pero ¿sabes? Y nosotros nos hemos echado para atrás y yo he escuchado que era tomajo, tío. Era súper majo. Simplemente teníamos que tener cuidado con la gente que pasa. Pero por todo lo demás, tío, que no nos quería cortar el rollo. Queridos suscriptores de Cosmin, es que donde caes está lleno de mierda. Y no lo hemos comprobado, no sabemos si eso va a levantar polvo, si tú no... Tú, si se va... ¿Qué pasa? Se ha reventado Pinto, estoy subiendo. Mira esto, ven. ¿Qué te ha reventado? Sí, no he visto el palo ese, qué hierro. Bro, mira esto. He reventado, mira. Tío, armada. Uf. Dios, qué pereza. Puto palo ese, ¿vale? Es típica cosa que no deberíamos hacer sin comprobar antes, pero hay como diferentes formas de salvarla, ¿vale? De salvarlo. Porque te puedes ir a la rama esa de enfrente, tienes estas dos para agarrarte si te vas para atrás. Es como un salto incontrolable, pero a la vez salvable. Cosas raras del señorito Cosmin. Pues que llegas sobrado, ¿eh? Aquí hay un pequeño hueco, pero es muy pequeño. O sea, no... Vale, está duro, ¿no? Sí. Vale, así lo veo mejor. Gracias, bro. Vale, ahora lo veo un mazo mejor, tío, Cosmin. Chavales, me la he hecho la segunda vez y Pinto ya se ha animado aquí a darle a tope, aunque se ha dado en la rodilla antes, pero bueno. ¡Ahí lo va, va! Thank you.
Ya estamos aquí, chavales. Igual reconocéis este sitio de... del vídeo de Alfon, de un vídeo de Alfon así antiguo y tal. Yo nunca he estado aquí. O sea, ¿nunca has estado? ¿De verdad nunca? De verdad, te lo juro, mira que nunca he estado aquí. Un poquito de movimiento, de valla. Pero, Cosmin, ¿me puedes explicar por qué has aleteado en el aire? ¿Quién es el gato ya? Tío, el gato está tocado con el ángulo. Hola, 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 hola. Pamplisillo, pamplisillo travieso. Esa es. And watches it all in girls, they clutching it all their pearls, and no one asking for guidance. Stimulus check, won't you cash up that? I got niggas and they said that respect they black. Politicians and they said don't know how to act. That's why we sitting on the wrong track, back to the long track. And it's okay to be rich. My mama always told me I was destined for greatness, but my mama also she told me take care of the kids. Oh, oh, oh. Y que saltaba menos 3. No llegaba, o sea, me queda como medio pinchado. Pero pinchadita. Sí, sí, sí. Hay que hacerlo los 3, ya que la pinchadita. Venga, va, va, tirado, dale, dale, dale. Todo de la misma toma. Dale, dale, la misma toma, la misma toma. 2 de 2. Vale. Una anaconda gigante. Es heavy, tío. Ah, es verdad, es una avispa. Es una... no sé qué es, ¿eh? Sí. Una avispa no es. Es como que ha mudado de piel una avispa, tío. Dios, pero ha salido por ahí y ha dejado toda pinchar, la piel. A pinchar, tío. Imagínate hacer eso, imagínate. Macabro. ¿Estás viendo este sudor? Bueno, chavales, estábamos entrenando un rato. Hemos dejado de grabar, pero porque está guapísima la zona aquí. Y hemos encontrado un retillo que es pisando aquí llegar a esa rama de ahí. Pero está muy, muy como hacia arriba. Entonces está bastante complicado la cosa. Pero bueno, estamos aquí intentando, Pascal, Pintos, Guille y yo. Bueno, y Alfon no sé si le va a dar, pero si le da, pues ya se sabe. Wow. Uf. ¿Ves por qué tenías mis dudas? Prueba loca, Estaba muy en el límite, tío. A lo loco, Prueba loca, Pero bien, bien, lo ha salvado bien, la verdad. Bastante, bastante bien, Estamos mirando una, donde había uno de los saltos más guapos aquí, la esquina tomilla, más ¿no? guapa. Y graba aquí, que nadie va a reconocer la zona que era, graba. A ver si alguien adivina qué zona es esta. ¿Ves eso que es esta? Nada? No, si no se reconoce nada, tío. ¿Es esta? Esto es una mierda. ¡Cabrón, sabía. 999.999 likes. ¡Nadie, nadie, 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 de Plaza España y qué más, tío, qué más hacemos. Un colquecillo, mira. No tienes pollo. Un colquecillo y se termina. Mira, mira, ahí, no, ahí, en el centro de todos. ¿Qué has hecho? Me he relajado demasiado.